Thank you, everyone, for coming. My name is Alexander Provan, and I'm the editor of Triple Canopy, which is a New York-based magazine that is organizing the series of conversations as part of Material. And today, for the final conversation, we're very happy to welcome John Gibler and Gabriela Jorgi and Isaac Torres. So I will just say briefly what the subject of this conversation is, and then the rest will proceed in Spanish. So this conversation is called How to Demand the Impossible, and it's devoted to exhaustion and creation, the various and remarkable ways in which the creative impulses of writers and artists may be stymied, redirected, and revolutionized by instances of social disruption, political crisis, and state violence. And I will briefly introduce the participants. To my right is John Gibler, who is a journalist living in Mexico City. He has contributed to In These Times, Yes Magazine, Color Lines, and the California Sunday Magazine, among other publications. And he is the author of To Die in Mexico, Dispatches from Inside the Drug War, and Mexico Unconquered, Chronicles of Power and Revolt, among other books. Gabriela Jorgi, who is in the center, is a writer, editor, and translator living in Mexico City, and she is the author of Controlled Decay, a collection of poems, and co-author of Taller de Taquimecanografía, among other books. Thank you. Isaac Torres is an artist living in Mexico City, and his work focuses on the relationship between architecture, history, politics, and memory. So I'm going to turn it over to you three and maybe ask you to briefly introduce yourselves and your work as it pertains to the prompt. And then, yeah, speak as you wish. Thank you so much for joining us, or for joining me. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Alexander, y a ustedes. Es un gran gusto, un honor compartir aquí un espacio de reflexión con Isaac y Gabriela. Para ser muy breve, más o menos desde el 2006, vivo aquí en México reporteando sobre movimientos sociales, movimientos armados y violencia de Estado, y cubriendo hechos como la represión en San Salvador de Atenco en el 2006, el levantamiento en Oaxaca en el 2006 también, la supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y últimamente los ataques contra normalistas y también futbolistas en la ciudad de Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre. Hola, buenas tardes. Yo soy Gabriela Jauregui y he tenido el placer de editar el libro de John en México que se llama Morir en México, lo mencionó Alex en inglés. Tengo con unos amigos, tenemos una editorial, un colectivo editorial que se llama Surplus Ediciones, donde buscamos publicar literatura, ensayo, poesía, en fin, que está, digamos, comprometida socialmente. Y mi escritura, también soy escritora y traductora, busca también encontrar justamente un equilibrio entre el compromiso político y la imaginación. Bueno, en pocas palabras, ahí está. No, gracias por la invitación. Que sucedió como de manera muy emergente. Y bueno, yo soy Isaac Torres, mi trabajo como artista, como dijo John al principio, perdón, Adam al principio, tiene que ver con la arquitectura, la memoria, la política y particularmente con el escenario, bueno, tiene como escenario la Ciudad de México. Soy una persona que desde sus primeros años ha estado muy interesado en entender cómo funciona la Ciudad de México y entender también como todas las relaciones de poder que se dan al interior de la ciudad y cómo se distribuye el suelo, cómo se distribuye la economía, cómo se configura la ciudad a partir de los procesos económicos y también cómo se generan todas esas manifestaciones de desigualdad tanto social como en términos de desarrollo dentro de la ciudad. Mi trabajo parte más desde una plataforma artística, pero incluye procesos de investigación
de otras disciplinas, particularmente del urbanismo y de la historiografía también. Y bueno, supongo que la invitación a formar parte de esta mesa viene de la mano de la reciente publicación de un libro que es una memoria sobre todo el trabajo desarrollado durante una década entre el 2000 y el 2012 que recientemente editamos. Y bueno, pues también, como decía Gabriela, pues con la parte del compromiso de no precisamente manifestación, sino como de pronunciamiento político dentro del trabajo que he desarrollado. Nos hicimos entre todos varias preguntas para prepararnos para esto. Y claro, una de las preguntas principales creo era cómo hacer arte en tiempos de crisis, digo, crisis es una manera de llamarla, o en tiempos de violencia de Estado, en fin. Lo primero que se me viene a mente es ir muy a lo inmediato y lo concreto. Tal vez primero decir que para mí escribir sobre vidas humanas reales, sobre hechos reales, no se distingue en lo personal para mí de la creación artística. O sea, para mí los dos implican responsabilidades, cuestionamientos políticos y éticos. Entonces, tal vez por eso me atrevo a participar con la creación artística. Cuando sobre todo mi trabajo se enfoca en contar historias de personas que viven y en muchos de los casos sufren, ¿no? Yo llegué a Ayotzinapa el 3 de octubre, más de una semana después de que policías municipales y hombres armados no identificados emboscaron y atacaron 5 camiones de normalistas y un camión de futbolistas jóvenes de tercera división, asesinando a 6 personas y desapareciendo a 43. Ese día que llegué para entrevistar, para escuchar, para poder hacer un trabajo periodístico, llegué a la cancha de básquet de la Normal, que es una zona muy caliente del estado de Guerrero, que aún en tiempos supuestamente de invierno es un sol muy fuerte, y es la cancha de básquet de los pocos espacios techados, es al aire libre pero tiene un techo de lámina, y ahí entonces se congrega casi toda la gente, y en este momento se encontraban personas de 43 familias que estaban buscando a sus hijos. Entonces uno llega, yo atravesé esa cancha, vi a personas sencillas, humildes, sentados alrededor, hablando en voz baja, y por los hechos yo sabía de que cada una de esas personas tenía un familiar desaparecido, ¿no? Hijo, hermano, sobrino. Y como la responsabilidad del periodista es justamente ir a escucharlos, ¿no? A entrevistar, a ver qué sienten, qué opinan, qué piensan, qué está pasando. En ese momento no pude acercarme a ninguno de ellos. O sea, el dolor humano era tan intenso, yo lo sentía como una especie de calor que quemaba, que emanaba. Y sentí que en ese momento yo no podía hacer una entrevista sin que esa entrevista sea un acto de violencia. Entonces, pero no por eso me iba a irme a otro lado. Yo tengo, y tal vez anticipando algunos temas de la conversación, un propósito muy claro y tal vez equivocado, pero muy militante del periodismo. Para mí el periodismo sirve a procesos concretos de lucha o no sirve. O sirve al revés, para tapar o oprimir procesos concretos de lucha. Entonces yo tengo un trabajo muy claro de que es identificar los discursos de Estado y entonces como periodista ir buscando los discursos, las experiencias que el Estado quiere tapar, quiere hacer impensable, preguntas que quiere silenciar o hacer para hacer como no preguntas, a través de su discurso. Y como parte de mi metodología es buscar el epicentro del dolor
quién está sufriendo, quién está doliendo esta historia, ir ahí y escuchar ahí. Entonces yo sabía que estaba en el lugar donde yo tenía que estar, en esa cancha de básquet, pero tenía que buscar otra metodología de periodismo, o sea, porque en ese momento simplemente lo sentí como una violencia acercarme a buscar una entrevista de forma clásica. Entonces tal vez ese ejemplo concreto de un dilema, un problema, lo comparto aquí para abrir un espacio de reflexión aquí con Gabriela y Isaac. Creo que justo parte de la razón de ser, en mi opinión, de una mesa así es que en momentos como estos, momentos de gran dolor o de gran violencia, uno como artista se puede sentir silenciado, como escritor o como artista visual o lo que sea, incluso como periodista, porque como los eventos o los hechos históricos están tan, nos rebasan tanto, que la pregunta tan básica de ok, ¿cómo levanto mi pluma o agarro mi cámara o lo que sea y me pongo a hacer obra? Parece casi trivial o estúpido. Y a la vez, hace poco estaba platicando con Sergio González Rodríguez, otro gran periodista y gran escritor, y justo me decía, es que en estos momentos es cuando mejor tenemos que escribir, es el momento donde realmente tienes que levantar tu pluma, tu cámara, lo que fuera, y hacer el mejor trabajo que has hecho en tu vida. Y entonces parte de lo que yo me pregunto es cómo hace uno como artista o como persona crítica o demás para no dejar que todo esto te canse o te deje completamente aplastado y que puedas sacar de ahí de manera ética, porque claro, tampoco se trata de explotar la situación para, como editores, por ejemplo, que nos encantaría publicar tu crónica de Ayotzinapa, el tema no es como es un so hot right now, como ese tema es lo que hay que explotar, ese no es el tema. Entonces, ¿cómo no caer en eso? Y a la vez, ¿cómo dejar de hablar de eso? Es como un balance que a mí me parece difícil. O sea, si volteas la mirada hacia otro lado, podría ser una irresponsabilidad. Si volteas la mirada hacia ese lado, sacas esa entrevista, también es como irresponsable o violento. Entonces, claro, es esta tercera manera, esta nueva metodología, a la vez creo que es quizás lo único bueno que podemos encontrar de un momento tan difícil, es como que nos provoque como creadores, supongo, a encontrar maneras distintas y nuevas de hacer lo que hacemos. ¿Cuáles son esas? Pues podemos seguirlo cotorreando aquí. Y igual, Isaac, tú has hecho eso en tu trabajo en los últimos 10 años también. O sea, para ti creo, quizás, puedes hablar de esto o de lo que tú quieras, ha sido una manera, tu arte ha sido una manera de explorar cosas que están ahí y que han sido violentas o como opresión constante, quizás de baja intensidad, muy distinta de lo que pasa en Iguala, pero igualmente muy, muy presentes desde hace tiempo en la ciudad. En el momento en el que el tema es como un hotspot y lo tomas como que parece ser también como un artificio de taquilla, ¿no? O también como una especie como de necesidad de agremiarte a lo que de algún modo es políticamente incorrecto y termina convirtiéndose en políticamente incorrecto no hablar de ello, ¿no? O sea, sabemos que toda acción como violenta de parte de un Estado es una política incorrecta en términos de lo político, como el politicón, y al mismo tiempo, pues en términos sociales, se vuelve políticamente incorrecto no hablar de eso también, ¿no? Para por lo menos el grupo de personas que están agendadas a esa conciencia, ¿no? Social, o a esa conciencia uniforme que hace que todos nos agrupemos como bajo una misma consigna, o como que estemos luchando como contra un mismo, hacia un mismo objetivo, ¿no? Y bueno, también por otro lado, yo me hacía la pregunta, digo, me parecía como difícil plantear las preguntas al inicio de la invitación, pero una de las preguntas que me planteaba es como ¿cuál sería la diferencia entre la manera en la cual el arte mexicano o el arte contemporáneo en general
estaría dejando precedente de las luchas sociales de la actualidad en relación a las luchas sociales del pasado, ¿no? Y yo mencionaba por ahí una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando yo inicié este proceso de encaminarme hacia el arte, y el arte con el cual tuve contacto en un principio, en mi infancia y quizás como en mi preadolescencia, que era como este remanso de arte, de arte como muy basado en la plástica y en lo pictórico, y luego esta transición hacia esta generación más transgresora, percibía yo como de manera absoluta que había como un desencuentro, un distanciamiento con el tema de lo político, y al contrario, había yo crecido como con los fundamentos educativos políticos totalmente, ¿no? Todo aquello como con lo que nos insertan el gen del arte en México pertenece a un arte político totalmente, ¿no? Que fue como un arte político que sirvió en función de la construcción del discurso del Estado. Pero después yo percibo este distanciamiento cuando soy muy joven, e incluso recuerdo sentir que hablar de política desde el arte era malo, era como algo que no estaba como dentro del, no sé cómo decirlo, pero no, como que no era bien visto, porque entonces era panfletario, entonces ya no era arte, era propaganda, ¿no? Y de repente ahorita parece ser que todos los artistas quieren involucrarse en generar un proceso político desde su obra, y se revierte por completo como esta percepción, esta manera de construirlo. A pesar de que yo estoy completamente seguro de que no podría haber una producción de arte sin que hubiera un pronunciamiento político en términos de que todo lo personal es político, como yéndonos como hacia esos extremos de perspectiva, de que darle una nalgada a tu hijo es político, porque le estás infringiendo un poder. Creo yo que ningún artista en términos contemporáneos podría pronunciarse distanciado de algo político. Pero lo político de lo que hablamos como a raíz de los asesinatos y las desapariciones, o todo lo político que se habló a raíz de todos los 6 años de guerra sangrienta contra el narco, es otra dimensión completamente distinta como a lo personal, ¿no? Se vuelve como un espectro social. Y a mí me queda muy claro, por ejemplo, que dentro de unos años, si no es que dentro de unos, ya puede como medio hacerse una revisión del arte que se produjo en México durante el 2005 y el 2012, está plagado absolutamente de manifestaciones en contra o de manifestaciones que evidenciaban todos los procesos perversos que como que secundaron a esta guerra del narcotráfico. Y conozco a más de un artista de mi generación que estuvo envuelto como en esto, de algún modo, la literatura igual, ¿no? Totalmente, la literatura ha vivido como en México durante los últimos 6 años, también como un auge particular por estos temas, ¿no? La oleada de escritores norteños que están saliendo así como a brote a raíz de estas cosas. Y pues no sé, pienso como que también es, en términos de arte, funciona de alguna manera como una estrategia inconsciente, como de ir dejando registro de ciertas cosas. Y pienso que es una tradición también que obedece a lo mexicano, y que de alguna manera perversa está muy ligada a esta condición de eterna tragedia y de eterna lucha del pueblo mexicano contra la condición del artista de eterno testigo de estas cosas, ¿no? Y toda la gráfica popular de la revolución, y todo el movimiento estridentista, y todo el movimiento muralista, y después todo el movimiento del 68 y la gráfica, del taller de gráfica popular y de los alumnos de la ENAP, y después todo el proceso de los grupos, o sea, como que siempre está ahí, ¿no? Creo que es como indisoluble. Escuchando, como hay ciertas coordenadas, ¿no? De no caer en la lógica del mercado, en el acercamiento a los temas, pero tampoco al silencio que deja el terreno abierto al discurso del Estado.
la diferencia entre no hablar de la política por una cuestión de hacer arte pura, entre comillas, de objetividad en el mundo del periodismo, versus no caer por otro lado en lo que muchas veces se descalifica como panfletario. En breve paréntesis, yo soy muy fan de los panfletos, creo que son buenísimos. Es un arte, o sea, en el mundo estadounidense ahorita hay cierta como renacimiento de lo que ellos le llaman el chapbook, es como libritos chiquitos bonitos de poesía o ficción o ensayo. Es un panfleto, pues, pero es un panfleto hipster, ¿no? Y es bonito, no lo digo como algo malo, pero el panfleto para mí, pues, me dio una tecnología buenísima, cierro paréntesis. Y yo creo que en cuanto a la lógica del mercado, el silencio, pues lo tengo muy claro, es un compromiso social en la producción de conocimiento, ¿no? Que sea crónica, que sea reportaje, que sea video, que sea arte visual, poesía. Para mí, todo proceso de arte nace de y se ubica dentro de una serie de compromisos sociales, políticos. Pero a veces, en el esfuerzo de no caer en ninguno de esos dos polos opuestos, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de buscar otra metodología, otra manera de caminar que los más comunes, ¿no? Lo que nos han enseñado. Uno rechazando de manera muy abierta el concepto de objetividad en el periodismo o de arte puro, diciendo no, pues eso es básicamente una manera de reconfigurar el discurso del Estado, ¿no? De apoyar el poder en su máxima expresión, porque justamente objetividad lo que hace es en la práctica excluir de facto toda una serie de voces, experiencias y procesos, y que en cambio, siendo tantito más humildes, donde descartamos objetividad, buscamos algo como honestidad, ¿no? Que es compartir con tanto como las personas sobre quienes uno está escribiendo o retratando en la fotografía, el video, si es que uno está haciendo un trabajo con personas reales, y también con quienes van a recibir los textos, los videos, las imágenes, ¿no? Ser honesto con ellos. Yo creo que entre los muchos niveles de responsabilidad que tiene un escritor, una escritora o un artista, cuando se trata de historias, vidas reales, cosas humanas que están pasando, el primer paso de esa responsabilidad y esa necesidad es con la persona con quien uno está tratando, ¿no? Con la relación humana que se va a establecer. Obviamente que no lo vas a mentir, a decir, no, no, eso no lo voy a publicar, o no, no, nada más tengo prendido el audio, no tengo prendido la imagen, ¿no? Esos son ejemplos muy descarados, obviamente. Pero es acercar con esa persona o esas personas y compartir honestamente lo que uno va a hacer con su historia. Un caso concreto, por ejemplo, yo entrevisté 2 años a una mujer guerrillera mexicana, Gloria Arenas, dentro de la cárcel de Chiconautla en los años 2007-2008, antes de que salió libre. Y cuando la entrevisté, el primer día yo no sabía dónde iba a publicar o qué iba a hacer con ese texto, solamente que me interesaba muchísimo su historia. Y eso se lo dije. Entonces, simplemente yo no sé dónde o cómo se va a publicar esto ahorita, pero me interesa tal. Y luego lo incluí como un capítulo de un libro, y cuando ya tenía esa idea, se lo planteé a ella. Oye, ya estoy pensando que esto lo voy a incluir como un capítulo de un libro que estoy escribiendo. Ah, excelente y tal. Entonces, por eso, por un lado, como ese primer paso de descartar la objetividad, arte pura, buscar un camino de honestidad que obviamente abre responsabilidades con las personas con quienes uno va a estar tratando, pero también responsabilidades con las personas que van a estar recibiendo, viendo o leyendo los textos.
Y eso suena súper fácil, y en muchos casos lo es, y en otros casos no lo es. Creo que también para buscar ese camino de cómo no ser panfletario, entre comillas, en el sentido no que lo usa la gente del mundo de arte puro o objetividad para descalificar posiciones políticas que son indecibles o intocables, como es en este momento, más en Estados Unidos que en México. En Estados Unidos la prohibición total de tomar en serio una posición política anticapitalista todavía asombra. En eso yo creo que la cultura política mexicana está un poco más avanzada. O sea, puedes tener una voz anticapitalista entre más o menos marginado, pero entre los medios hasta masivos. En Estados Unidos eso no es posible. Pero un ejercicio que yo trato de hacer a veces es buscar como las palabras más directas para articular alguna idea, alguna posición, alguna propuesta en un argumento, y las escribo, ¿no? Y las trabajo, las tengo ahí, y después agarro otra hoja e intento hacer la misma cosa, el mismo argumento, el mismo planteamiento, sin usar ninguna de esas palabras que son las más claras, las más directas, las más obvias, como un ejercicio. Es decir, aquí está como la ruta directa, que muchas veces usa palabras muy desgastadas, palabras que ya no resuenan, que ya no nos hacen sentir nada, porque son palabras golpeadas, yo diría. En hablar, por ejemplo, en Estados Unidos de democracia o de libertad me parece totalmente inútil, porque o es algo que se va a usar para apoyar el discurso del Estado, o para mí es completamente vacío de contenido, porque las políticas reales del Estado han vaciado esos conceptos y esas palabras. Entonces tenemos que buscar cómo decirlo, cómo decir libre sin usar la palabra libre, o cómo decir una política democrática sin usar la palabra democrática. ¿Cuál sería la palabra debajo o al lado o detrás de la palabra desgastada, ¿no? Como una cierta, como un ejercicio de no caer justamente en lo descalificado como panfletario. Y no solamente para como soslayar la censura oficial, pero también para soslayar el costumbre, el hecho de que quienes están leyendo los textos o viendo las imágenes están tan asaltados por esas palabras desgastadas que cuando las ven, ya no las ven, ya no las sienten. Entonces también tengo como un método, y en esto soy también descaradamente cursi, de hacer sentir a la gente, ¿no? De usar, hacer lo imposible en este caso, de transmitir a través de un texto un porcentaje tan mínimo de ese dolor de la cancha de básquet de la normal de Ayotzinapa, ese dolor de 43 familias buscando sus hijos, enfrentando diario al descaro y perdón, pero la mierda del Estado, filtrando información falsa a los medios de comunicación, buscando a sus hijos en la tierra, buscándolos en basureros, buscándolos en fosas comunes, cuando ellos están exigiendo que los andan buscando vivos sobre la faz de la tierra. ¿Cómo hacer sentir, aunque sea imposible, aunque sea una gotita, una cantidad mínima de ese dolor humano? Porque ya una vez que lo sentimos, o por lo menos nos hagamos vulnerables a sentir ese dolor, yo creo que es el primer paso para poder escuchar qué están viviendo ellos, qué están sintiendo, y también de combatir la violencia que quiere ejercer el discurso del Estado, que también se reproduce a través de los medios comerciales, o como dicen, los medios de paga. Bueno, para mí, cuando escuchando las dos cosas que acaban de decir, me vinieron como tres ideas al mismo tiempo, entonces voy a tratar de organizarlas. Lo primero que pensé es, por un lado, hablando de estas tradiciones, no solo mexicanas, quizás incluso latinoamericanas, y desde mi ámbito más de la poesía, digamos,
estaba esta especie de compromiso como de Pablo Nerudiano, de dar voz, de la responsabilidad del artista o del poeta, es dar voz a aquellos que no la tienen, ¿no? Que no tienen, digamos, como asumir el privilegio del artista como alguien que puede dar voz a los que no tienen acceso a los medios, quizás que no saben en muchos casos escribir o en fin. Ahora, creo que eso es un poco trasnochado, una idea un poco trasnochada y un poco también anticuada del paternalismo político, ¿no? Del claro, obvio, el artista, además hombre, heterosexual, como yo les voy a contar lo que estos pobres campesinos no pueden decir, o cosas así que, bueno, en su momento se entiende y demás, pero que hoy en día creo que ya quedó más que rebasado. Por otro lado, tenemos otras prácticas de escritura, como por ejemplo la escritura no creativa de Kenneth Goldsmith, que es como, ni siquiera voy a intentar de generar una voz de nada. Está el internet donde están todas las voces, y de ahí, digamos, vamos a partir de esa condición política y social actual, vamos a extraer textos y como recontextualizarlos. Entonces, como el extremo opuesto, que puede ser también muy fácilmente apropiable para cualquier lado. Entonces, es como otra… ninguno de los dos me acaba de convencer y es algo que sigo como trabajando en la cabeza. Y para mí hay una tercera, o estoy tratando de encontrar como una tercera manera, que tiene que ver ahora con lo que tú decías, con una responsabilidad, en mi caso con el lenguaje muy particular, que es esta idea que trabajamos con Alfonso Díaz en su taller de prácticas narrativas, que creo que has ido tú a trabajar con ellos, o no, bueno, no importa, son muy fans de tu libro, que es como escuchar a la gente y transcribir sus palabras, una especie de apropiación, pero que ahora Cristina Rivera Garza, por ejemplo, llama desapropiación, que es tomas palabras de otros, las publicas, pero no son tuyas, no te apropias las palabras de los demás, sino que asumes como autor que esas palabras no son tuyas, que también tiene que ver con esta idea de la escritura no creativa, pero desde otra perspectiva como más, en todo caso, más localmente relevante. Entonces, bueno, esa es una manera de pensarlo, y otra manera de pensarlo, para mí al menos, ha sido en estos últimos meses de esta como lucha permanente, de lucha, 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 no pares de luchar, y de como todos los eslogans y toda la producción de discurso y de lenguaje que se hace en torno y desde la izquierda también, como desde gente supuestamente como con la que uno tiene afinidades ideológicas, incluso amistades, y de pronto verme sorprendida por un uso muy violento del lenguaje, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes estuvieron en algunas marchas como el de que Peña Nieto es una puta de cabaret, y es como de, perdón, o sea, como mujer, ¿qué me estás diciendo? Ese eslogan, ¿qué tiene que ver con mi realidad política? Ninguna. Y se vuelve igualmente una herramienta de poder y de violencia. Entonces, ¿cómo transformar? O sea, eso es como… ¿cómo ser cuidadosos con el lenguaje? Y esto me viene quizás de la deformación de ser traductora, pero igualmente los artistas y los periodistas son traductores, pienso yo, de una realidad a otro medio, ¿no? Y entonces, ¿cómo tomas las palabras de los demás, las ideas de los demás, la realidad que nos rodea y la traduces a tu medio, a tus palabras, en fin, con cuidado, con responsabilidad y sin caer en pendejadas, como decir… es una puta de cabaret, ojalá fuera una puta de cabaret, sabría más de la vida, sabría más de todo si fuera una puta de cabaret, ¿sabes? Pero bueno, todo esto era para ser despectivos, porque claro, una mujer y una puta es lo peor que hay en la vida. Entonces, se vuelven, ¿cómo no caer dentro de nuestra crítica, dentro de lo mismo que uno está criticando también? Creo que necesita uno, justo lo que tú dices, tomar una palabra y realmente ver cómo se ha vaciado ese sentido o reapropiado y mejor cambiar esa palabra. Creo que es un ejercicio, lo que describiste es un gran ejercicio. Retomando lo de la palabra de panfletario, como que me quedó así mi remordimiento de ponerla en la mesa, porque
Sí, bueno, compartida entonces. Como me refería como, o sea, a mí la cosa panfletaria no me disgusta en lo más mínimo, al contrario, pero la utilicé para marcar esta diferencia entre justamente lo que avalaba ese arte que ya estaba de alguna manera legitimado y lo que lo distanciaba del otro, que ya era panfletario, que creo que lo panfletario devendría en lo activista, ¿no? Y ahí habría como una distancia grande entre el artista y el activista. O sea, la labor del activista es una y la del artista es otra. Que el artista quiera asumir labores de este, pues a lo mejor es como cuando el arquitecto se quiere poner picudo y volverse ingeniero por una tarde, o como cuando, no sé, alguien más quiere asumir otro rol de otro, pero cada uno tiene su rol ya bien definido y su campo de acción bien conocido, ¿no? En la parte también, como retomándolo de lo panfletario, me parece que la producción de panfletos hasta hoy en día, pues al final de cuentas también son productos culturales generados a partir de una reflexión de alguien y de un pronunciamiento de alguien, atinado o no, muchas veces radical, ¿no? También. Y pues creo que los artistas antes también hicieron panfletos, ¿no? Y esos panfletos deben de costar muchísimo dinero porque están en una colección, en un museo, o etcétera, etcétera. Pero Siqueiros imprimía volantes, ¿no? Con tinta de grabado, con una placa xilográfica. Y no, en el momento en el que lo estaba haciendo, no lo hacía como una obra de arte, lo hacía como una herramienta de comunicación, ¿no? Así como ahora alguien de nosotros podría utilizar eso como una herramienta de comunicación y no como una manera como de hacerlo desde el arte, ¿no? Y al final creo que también quizás parte como de la aportación que podría estar generando el arte desde el pronunciamiento político es la de hacer un registro de la memoria, que finalmente es lo que está haciendo siempre, desde que existe, desde que aparece, muchas veces sirviéndole a un poder o sirviendo como contrapoder, y también como inoculando el gen de la rebeldía, quizás, ¿no? Probablemente a mí me interesan estos temas políticos porque me educaron bajo un régimen ideológico en el cual la revolución estaba reivindicada, y luego descubrí que no estaba tan reivindicada y entonces quise encontrar la verdadera revolución, y ahí es cuando ya empiezan todas las cosas, ¿no? Como a pasar. Creo también que desde el arte habría mucha licencia en el que un artista quisiera deslindarse completamente de lo político e irse por la estrategia del arte por el arte, de desvincular sus procesos de imaginación de los procesos de la imaginación social. Porque pues cuando uno se inserta en el mundo de lo social, es inevitable que se tenga que ver transgredido, rebasado o por lo menos rozado por los temas de lo político. Pero también creo que un artista tiene la licencia de desvincularse, así como también creo que una persona puede desvincularse de asumir un pronunciamiento o un posicionamiento político y puede decir, a mí no me interesan esos temas porque pues simplemente porque no me quiero como agenciar a ellos, ¿no? Y ahí me ligo un poquito como a la parte que estabas platicando tú, ¿no? De cómo se empieza a construir el lenguaje violento y cómo también se empieza a construir un lenguaje violento desde adentro hacia afuera, así como se construye de afuera hacia adentro, ¿no? Del movimiento. Y pienso mucho como en todas estas experiencias de radicalizar los discursos y de generar desencuentros entre los diferentes actores sociales, y que siempre ha estado ahí, ¿no? Como el perteneces a este lado o perteneces al otro. Si no perteneces a ninguno de los dos, te ignoro. Si perteneces a aquel, peleo contra ti, ¿no? Entonces como que no hay una especie como de matiz, como que siempre están como polarizadas las cosas. Y en particular con este tipo de asuntos como los hechos recientes de Ayotzinapa y como los procesos electorales en 2012 o los procesos electorales en 2006, que fueron todavía creo que mucho más radicales en términos como de pronunciamiento, pues están generando unas fisuras, unas grietas sociales y unos como también taponeos comunicativos desde el poder o desde lo social, que generan nada más como más conflicto.
Entonces, si alguien a nosotros viene y nos hace un meme de Ayotzinapa, nos vamos a sentir increíblemente ofendidos y vamos a querer desaparecerlo, ¿no? Así como probablemente alguien se sintió increíblemente ofendido porque estos indígenas mugrosos fueran y se manifestaran y echaran a perder todos los logros de un presidente municipal que había llegado tan lejos, ¿no? Entonces, como que siempre todo el mundo se siente afectado por lo otro, se empieza a radicalizar y se pelea, y como que, pues, no creo yo que hay una entidad así macabra, gorda y con la cara roja riéndose y componiendo las máquinas. Son como cosas que están ocurriendo así de una manera como bien emergente, como problema social, ¿no? Como donde están muchas cosas puestas, tienen que empezar a ocurrir como otras, ¿no? Entonces, como para concluir un poquito como la opinión, creo que el arte, si bien no tendría por qué cambiar al mundo, sí tiene y ya ni siquiera se puede disociar de esa función, que ilustrar o hablar de la época en la que se produce. Y si la época en la que se produce este arte en México está demandando que se hable de esto, se va a hablar de esto en el arte, inevitablemente. Y la otra parte, como la radicalización de posturas o también la poca identificación o comunicación que hay entre los diferentes actores, están generando justamente eso, ¿no? Que se radicalicen más las opiniones y que se empiecen a generar como estas manifestaciones mucho más violentas que vienen desde el lenguaje y que vienen también como muy enclavadas como en la sociedad mexicana, ¿no? Que tiene que ver como con el repudio hacia el otro o como el tratar de establecer una diferenciación radical hacia el otro. Empezando con lo que mencionaste de Neruda y Goldsmith, ¿no? Para mí, totalmente de acuerdo con eso de dar voz. Dar voz, para mí, me parece el concepto, el ejercicio de dar voz a alguien es efectivamente la manera de quitarles la voz. Exacto. ¿No? Es la manera sumamente patriarcal y colonial de representar al otro mejor que esa persona. Todo el mundo tiene voz, pues. O sea, le hace falta escuchar, ¿no? Entonces, ahí es donde la manera de que intento subvertir esa lógica muy liberal de dar voz, ¿no? Que muy de ONGs y derechos humanos y vamos a dar voz. Me han invitado a participar en cosas porque no, tú das voz. No, a ver, aguanta, compa. Yo no doy voz a nadie, güey, no. Porque es la manera en que quitas la voz. Yo intento escuchar. Entonces, ¿dónde está ese como pilar de dar voz? Yo digo, no, pues quita, ¿no? Y buscamos una filosofía, una ética, una práctica de escucha. Y tengo esa pregunta de qué quiere decir políticamente escuchar, ¿no? O qué sería como una cierta economía política de la escucha. Y pienso mucho y soy muy inspirado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus experiencias, sus articulaciones. Ellos tienen 7 principios que siguen una lógica como, por ejemplo, mandar obedeciendo, ¿no? Y yo hasta pensé qué sería como una cierta ética o principio para un escritor o una escritora escribir escuchando, ¿no? ¿Qué sería incorporar la escucha dentro de un texto? ¿Cómo se puede o cómo puede un texto escuchar? Como una pregunta también de guía. Y en cuanto a Goldsmith, lo tengo que decir ahora que tengo micrófono y cámara, porque va a ser la única vez que me da chance. Me parece un ejemplo perfecto del concepto político de arte puro, ¿no? Un arte que se posiciona como más allá de un pronunciamiento explícito político, pero ese posicionamiento es en sí un pronunciamiento explícito político. Ejemplo, Kenneth Goldsmith es invitado y llega a la Casa Blanca, Estados Unidos, un evento del presidente, y lee la transcripción de reportes de tráfico, ¿no? En un traje de 1000 colores y así, ¿no? Es lo que lee. Para mí eso es sumamente un acto político. La Casa Blanca es
el símbolo de la, del poder presidencial en Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está llevando a cabo cuántas guerras en el mundo, Irak, Afganistán, México, ¿no? Podríamos enumerar todas las maneras en que el gobierno federal estadounidense es un poder imperial en este mero momento. Y este poeta llega y desde adentro de esa casa, en el corazón del poder, lee transcripciones del tráfico. Para mí eso es totalmente un apoyo a todos los niveles de ese poder, ¿no? Tú estás en su casa leyendo tu libro, que son transcripciones de reportes de tráfico de una estación de radio en Nueva York. Tú pudiste haber llegado a leer transcripciones de testimonios de sobrevivientes de tortura de la cárcel de Guantánamo, pero no lo hiciste, leíste reportes de tráfico. Entonces, para mí eso es un acto político, sumamente político. Me gustaría, tal vez haciendo con todo el súper respeto del mundo, pero tantita polémica, pero retomando e investigando ciertas palabras. Por ejemplo, a mí la palabra activista es una palabra que me incomoda mucho, porque justamente me parece un mecanismo de poner en una especie de closet político la actividad política. Decir, como eso, ¿no? De que hay roles definidos y un activista es quien aboga, promueve una posición política. Y un artista pues hace arte, un maestro da clases, un cirujano hace cirugía, y eso son cosas como apartes. Y todo lo que como intento reflexionar es de que no existe esa aparte, ¿no? El ser maestro es un acto político, ser cirujano es un acto político. No hay manera de desarticularnos de la acción política. Las personas que dicen que están desarticuladas están tomando justamente una posición política. Entonces, yo casi busco evitar la palabra activista, aunque me cae de etiqueta casi siempre, ¿no? Sobre todo en inglés, que dice, no, es un periodista activista, ¿no? Como para poner el especie de periodismo en otro cajón menos periodístico, ¿no? Por el hecho de tener una posición política simplemente abierta. Entonces, yo creo que hay entre una posibilidad, un espacio de reflexión, ¿no? La manera en que si reconocemos el concepto de activista justamente como una herramienta del poder del Estado, de minimizar la acción política antisistémica, ¿qué implica para todos nosotros que hacemos cualquier tipo de trabajo, que sea artística o no? Muy brevemente, nada más para hacer un paréntesis, lo usaste yo creo que como un ejemplo de diferentes polos de lógica, eso de que según el poder los mugrosos llegaron a interrumpir un acto de la presidenta del DIF en Iguala, nada más para también tomar ese espacio, eso justamente fue un ejemplo del discurso del Estado. Los normalistas jamás llegaron a la presentación de María de los Ángeles Pineda en la Plaza Cívica de Iguala, que ella terminó más o menos a las 8:30, el grupo musical empezó a tocar como a las 9, ellos ya se habían ido, los estudiantes están saliendo de la terminal de autobuses de Iguala y son atacados a la altura de la Plaza Cívica más o menos a las 9:30 después. Entonces, pero el poder justamente intentó articular la acción, darle una razón al ataque, porque ellos fueron contra esa señora, no justificando, y es muy, muy intenso, porque, por ejemplo, yo entrevisté al director municipal de deportes de Chilpancingo, él es el encargado desde el municipio, oficialmente como representante del alcalde, al equipo de fútbol municipal Los Avispones de tercera división. Él iba en el camión con los futbolistas la noche del 26 de septiembre, ganan a Iguala en su partido, más o menos a las 10:30 van saliendo de Iguala, deciden no cenar ahí porque escucharon rumores de que había algún tipo de problema,
se fueron, salieron de Iguala, pasaron por un retén de la policía municipal y a 15, 20 minutos, en un lugar conocido como el Crucero de Santa Teresa, son emboscados. Ellos estaban viendo una película, durmiendo, las cortinas cerradas y de repente entran ráfagas de metralletas, ¿no? El camión se descarrilla, el chofer recibe un balazo en la cabeza en esa primera ráfaga, se queda atorrada al lado de la carretera, vienen los asesinos, vuelven a disparar a través de la parabrisas, matan a un joven de 14 años, en ese momento se dan cuenta de que, porque grita uno de los entrenadores, somos futbolistas, no disparen, no traemos armas, somos futbolistas. Entonces uno me dijo que escuchó, que uno dijo textual, ya la cagamos, comandante, son futbolistas. Y se fueron, disparando a todos que venían en la carretera y en ese momento matan a una mujer pasajera en un taxi colectivo. Entonces, ese mismo señor, sobreviviente de un brutal ataque, me dijo en la entrevista, bueno, en nuestro caso fue de la nada, por lo menos con los normalistas había una acción y una reacción. Yo dije, a ver, ¿cuál era la acción? No, pues fueron a interrumpir ahí la actividad de la señora. O sea, no digo que está bien, pero eso por lo menos hay una lógica. Dijo, oye, ¿y qué dirías si yo te digo que eso nunca sucedió? Pues, ¿cómo? Eso es lo que todos dicen, es lo que sale en los medios. Todo el mundo dice que fueron a interrumpir al evento de la señora. Sí, pero el problema es que no, nunca llegaron ahí. Ese acto es una ficción. Nunca llegaron, nunca sucedió. No hay un solo testigo que dice, no, estuvieron ahí. No, al revés, hay cientos de testigos, porque había gente en el Zócalo, pues están todos los sobrevivientes que dan testimonio de cómo van pasando el Zócalo cuando los atacan. Entonces, eso nos muestra la fuerza de la violencia, el discurso del Estado, que hasta un sobreviviente de esa noche del equipo de fútbol usaba el discurso para como minimizar el impacto de la injusticia, la violencia contra otros que sufrieron el mismo ataque, ¿no? Que es algo que me impresiona de sobremanera. Y yo creo que eso tal vez nos lleva a otra posible reflexión que nos ayuda como gente que producimos conocimiento, periodistas, artistas, poetas, que es hacer una búsqueda de reconocer, identificar nuestras categorías conceptuales que pueden ejercer violencia sobre quienes están en el epicentro del dolor de un evento. Buscarlos, identificarlos, reconocerlos y subvertirlos, ¿no? Por ejemplo, la categoría en el caso muy concreto de Ayotzinapa, en los medios en inglés casi siempre publicaban al principio en violentas confrontaciones con la policía, radicales militantes estudiantes de Ayotzinapa se enfrentaron y resultaron asesinadas 6 personas y 43 personas desaparecidas. Y ve cómo eso lava o casi saca toda responsabilidad material por la violencia, lo confunde, lo mezcla, para que haya una confrontación. ¿Cómo puedes llamar una confrontación una emboscada con armas de fuego y chavos que después salen de sus camiones a tirarles piedras, ¿no? Como es como los niños en Palestina con piedras contra las tanquetas israelíes. Y eso viene de la categoría tan aferrada estadounidense de desconfiar de cualquier persona que es o antisistémica o también, hablamos claro, el brutal racismo y clasismo en Estados Unidos son jóvenes de piel oscura, pobres, entre comillas, o sea, económicamente golpeados, ¿no? Entonces cae la sospecha contra ellos. Ejemplo concreto, yo vi en la calle en Chilpancingo una marcha, como 2 semanas después del ataque, un reportero de Al Jazeera en inglés. Y él había usado en su video esa configuración. Dijo, in a violent confrontation, ¿no? En una confrontación violenta con la policía. Entonces yo le pregunté, oiga, ¿por qué usaste la palabra confrontación? Me dice,
Primero dijo, ¿lo usé yo? Sí, sí está en tu video. Ah, dice, bueno, es que yo no estuve ahí, entonces no lo puedo llamar ataque. Órale. Pero no estuviste ahí y lo puedes llamar confrontación. O sea, no estando ahí, lo más seguro es dudar de la supuesta inocencia de los jóvenes muchachos, ¿no? O también otro ejemplo, la manera en que todo el mundo hablaba de que son ladrones de camiones, ¿no? No los roban, hacen algo muy particular que no tiene traducción directa al inglés ni a la cultura política de Estados Unidos, porque no hay ninguna universidad en Estados Unidos donde bloquean carreteras federales, suben un camión y dicen, ¿sabes qué? Nos vas a llevar a hacer nuestras tareas. Ojalá y si fuera así, güey. Pero no hay ninguna experiencia así. Entonces, los medios, simplemente como no saben entenderlo, dicen, pues roban los camiones o secuestran, ¿no? Entonces, esos son para mí ejemplos de categorías que nosotros o uno puede traer de otro contexto político, impone sobre otra realidad distinta, y esa imposición ejerce una violencia y justamente bloquea todo esfuerzo de realizar una escucha. Entonces, como tal vez un primer paso, una política subversiva, insurgente de la producción de conocimiento es cómo realizar una práctica, una filosofía de la escucha. Repito, buscar el epicentro del dolor. ¿Quién sufrió esa noche? ¿Quién sufre los hechos de esa noche del 26? Pues los sobrevivientes, los desaparecidos, sus familiares, ir ahí y desde ahí desarrollar una profunda escucha. Velozmente, igual ya para cerrar y quizás abrirlo a preguntas, si alguien tuviera preguntas. Nada más quería recordar dos palabras. Tú hablas de hacer memoria, como que el arte como instrumento de memoria, digamos, y tú como escucha. Y yo... nuevamente como traductora quizás siento que mi manera de percibirlo es casi como una canalización o algo así, donde tú eres responsable y a la vez tienes que dejar eso, cuando escuchas dejas que pasen cosas, cuando haces memoria las cosas están ahí y tú les das como una plataforma, no sé cómo articularlo precisamente, pero bueno, eso por un lado. Por el otro, tú hablaste como que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo ahorita también del sospechosismo y demás, que no hay este hombre con la cara roja como jalando los hilos. Y claro, incluso el ejemplo perfecto de esto es el futbolista super, o bueno, entrenador, que todos somos parte de, y de pronto incluso quizás el hombre en su trauma repite esta historia porque es tan absurdo, asqueroso y violento creer que no hubo confrontación, que simplemente fue un ataque porque sí, que uno prefiere en un mecanismo de protección psicológica del trauma decir, como darle una lógica, y que lo más lógico es que claro, hubo una confrontación o hubo un ataque y esto, aunque no es correcto, pues más o menos dices, ah, ok, bueno, es lógico. Y a veces, claro, la violencia es caótica y completamente ilógica. Y entonces, ¿cómo hacemos, porque somos seres humanos, los artistas, los escritores, los poetas, los periodistas, cómo hacemos un trabajo de no dejarnos, claro, como tragar por la vorágine del momento? Y creo que hay una idea de, o un ejercicio consciente de tratar de digamos hacer un zoom out, por llamarlo de alguna manera, y en ese zoom out, cuando hablaste de que estos estudiantes son pobres, morenos, etcétera, en ese zoom out creo que también es importante ver que lo que pasó en Estados Unidos en contra de los hombres negros a quienes balacearon no una vez, múltiples veces, es algo que de cierta manera es una cosa que está pasando. Lo de aquí y lo de allá no son hechos aislados. Tratar de aislarlos es un poco como decir, claro, los activistas y los artistas y son hacer categorías que en realidad solo sirven al poder
pero en realidad si uno hace esta especie de zoom out, podemos ver y analizar y pensar cómo somos partícipes y hasta dónde uno no quiere participar de estas como… eso, como flujos de poder o como, no sé cómo llamarles, que unen este tipo de hechos que no son aislados y que seguirán pasando y que quizás nuestro papel al hacer memoria, al escuchar y demás, es como verlos, analizar, tomar un momento de pausa, porque claro, cuando uno está en crisis, lo único que quieres hacer es salir a la calle, enojarte, y cómo haces una mejor labor, quizás en un momento como tomando… sentándote en tu cuarto de hotel como reportero o como artista en tu estudio, yo qué sé, y como tratar de tomar una pausa y reflexionar y ver de ahí a dónde podemos como llevar el análisis y el pensamiento y la crítica de lo que está pasando. Digo, es una pregunta también. Digo, igual ya vamos como hacia la parte como de conclusiones. Yo estaba pensando también en que cada que ocurre uno de estos hechos violentos, cada que ocurre como una actividad de este tipo, que me, con lo que estás diciendo ahorita, Gaby, me regreso como a esta idea de que, como lo dije antes, hay una nula capacidad de reconocimiento del otro por parte de ambas partes, y esto es lo que genera a lo mejor el concepto de confrontación, ¿no? O la manera en la cual no podemos como reconocer al otro, ni podemos también como reconocernos en el otro, ¿no? Y pues esta práctica que mencionaba John de señalar o darles nomenclatura a estos diferentes grupos humanos, en donde el pobre por autonomía va a ser como va a generarle un conflicto al otro, o el activista o el artista o lo que sea, el alien es un peligro para él, tiene que ver como con la diferencia del otro y tiene que ver también como con la producción sígnica y simbólica que está haciendo o el poder o el cuerpo social. Y pensaba ya como a manera de conclusión que cada que, no sé, el otro día estábamos hablando sobre el constante derrumbe de las como del país, en particular de México, que decía Elena Chávez, decía, tengo como esta idea de que se está derrumbando desde hace años y se derrumba y se derrumba y se derrumba, pero nunca se termina de derrumbar, ¿no? ¿En qué momento se va a terminar de derrumbar? Quizás nunca va a pasar, porque como que al momento en que se derrumba se construye otra cosa con lo que ya se cayó. También, como que esta capacidad de asombro se reinventa todo el tiempo. O sea, ahora esta, pues no sé cómo llamarla, digo, podría ser tragedia o esta o este problema que surge a raíz de la desaparición de los estudiantes y la manera en la cual se focaliza toda la atención de la sociedad, para bien o para mal sobre eso, todo el conocimiento o desconocimiento de lo que está ocurriendo ahí también se filtra como hacia todas partes, como que renueva la capacidad de asombro de los mexicanos, ¿no? En donde dices, pues ya no podía pasar como nada más y de repente pasa esto y es otra vez dolo y es otra vez lucha y al final de cuentas es otra vez construcción como de un símbolo a partir de un signo y como el significado que va a adquirir, y para nosotros los que estamos como desde el lado creativo o desde la perspectiva creativa y que podemos identificarlo de manera un poco más consciente, no porque seamos especiales, sino porque estamos acostumbrados a trabajar con esas lógicas de la traducción, es la reconfiguración que tiene ahora este número para México, como 68 tiene una significación y como los 1910 y los 810, ¿no? Entonces como el momento en el cual 43 ya no vuelve a ser lo mismo para México y siempre va a tener como esa denotación. Se convierte el 43 en el signo y en el símbolo a su vez de algo que como de lo cual se va a hablar a futuro y de lo cual a lo mejor algún día se construyen libros y museos y exposiciones de revisión sobre lo que pasó en 2014 con los 43, etcétera, etcétera. Pero todo el tiempo se está como renovando también como esa capacidad de indignación. Y creo que el arte tendría de algún modo
no la responsabilidad ni la tarea, porque pues no creo que sea como una responsabilidad, pero sí tendría que apoyar como la configuración de las consecuencias de que estas cosas ocurran para que se quede como manifiesta la memoria como hacia el futuro, donde probablemente dentro de 20 o 30 años alguien lea estas crónicas o alguien vea algo visual que se genera a partir de esto y se sienta trastocado, como la generación a la que pertenecemos nosotros, nos sentimos trastocados por el 68, ¿no? Creo que es como por ahí por donde concluiría. Creo que esa frase es buenísima, eso de renovar la capacidad de asombro. Y creo que eso también lo podríamos tener como dentro de una cierta metodología, ¿no?, insurgente del artista, ¿no?, que tener presente en el momento de abordar un trabajo, ¿no? Y justo para lo que estaban diciendo los dos, ¿no?, de evitar el lenguaje desgastado, ¿no? Si piensas, bueno, si la gente ya se ha hecho costumbre de leer noticias de desaparecidos, masacres, ¿cómo podemos como darle la vuelta a esa costumbre para llegarle justo en un momento, un lugar donde se puede renovar la capacidad de asombro? Eso está muy importante. Sí. No sé si… ¿Alguien tiene preguntas? Hola, buenas tardes a todos. A mí me parece importante que reflexionemos acerca de estas posiciones de los panfletos y de los políticos, porque me parece que es una forma de desgastar y de descalificar a quien te incomoda, porque cuando tú, alguien va a reclamar un derecho a un funcionario, le dice, ya vienes de politiquillo. Entonces, ¿sabes qué? Es despectivo, ya no lo hagas. Y me parece que también con lo panfletario, porque entonces es una manera hasta de censurarnos, autocensurarnos, porque dice, no quiero ser panfletario. Entonces, me parece que si un creador hace algo solo que contenga belleza, no lo señalamos y decimos, es un panfletario de la estética o de la belleza. Entonces, ¿por qué nos vamos a autocensurar? Y que tampoco pretendemos cuando lo hacemos escribir o pintar o la manera en que lo hagas, exponer lo que tú piensas en tu arte. A lo mejor tu compañero de escuela o de estudio o no sé, él no quiere escribir, no quiere plantear algo de político o de violencia en su arte, pero a lo mejor tú sí, y es tu manera de expresarte, igual en los escritos. Entonces, ¿por qué nos vamos a autocensurar para que no nos señalen? ¿Sí? Porque toda la propaganda política de los partidos es panfletaria, y entonces la estamos viendo y la vemos en todos lados, nos la meten en televisión, en radio, en las calles. Entonces ellos están haciendo eso y nadie lo señala de panfletarios, y ellos sí, o sea, porque además son puras, o sea, simulación, ¿no? Mentiras, engaños. Y si uno plantea a lo que yo pienso, quiero compartirlo. Es como escribir, ¿no? O sea, ¿por qué escribes? Porque tengo la necesidad de escribir. Si alguien lo lee, qué bueno, ¿no? Pero yo tengo la necesidad de escribir o tengo la necesidad de pintar. Entonces, sí me parece que no debemos permitir que estas palabritas, ¿sí?, nos autocensuren. Gracias. Hola, tengo una pregunta respecto a esta como responsabilidad de cómo crear conocimiento. No importa si eres artista, escritor o en el ámbito en el que te desenvuelves, pero específicamente en el ámbito de los artistas, ¿cómo hablar de un tema tan delicado, tan sensible, que no directamente a los que estamos aquí nos ha tocado vivir esta violencia, pero sí indirectamente como país o como población, o todos tendremos experiencias de gente en su ciudad, en su comunidad, en la que esta violencia de la guerra del narco la vivimos, ¿no?
pero ¿cómo en este planteamiento de un extremo y otro de no caer en el silencio y no caer en el panfleto, ¿no? También a mí una de las preocupaciones es cómo cuidarse de no caer en un oportunismo como creador o como artista o como lo que sea, al hablar de un tema políticamente difícil, que ahora se vuelve, como lo dijo Isaac, ahora se vuelve políticamente correcto hacer esta parte de activismo, ¿no? Pero precisamente eso, de cómo no ser oportunista y más bien cómo no serlo, sino quién podría o no hablar sobre esto. Y cómo, creo que lo más importante es cómo hacerlo. Esa es mi pregunta. Sí, justamente pensábamos, como hablábamos de eso al principio, ¿no? Como de en qué momento sacar la nota y entrar como en el tren de los tópicos, de los hotspots, te puede como generar proyección, pero a su vez pues no es realmente lo que uno está buscando. Bueno, quién sabe, puede serlo, ¿no? Yo en lo particular, así como en términos personales, me parece como sumamente responsable generar una opinión desde lo que estás tú haciendo y ponerla como en evidencia. O sea, es como, no sé, es que me acuerdo mucho de un tipo que conocí hace unos, va como la anécdota, ¿no? Un tipo que conocí hace un mes y que me simpatizó y nos tomamos unas cervezas y la pasamos a gusto, que era esposo de una chica que yo conocía previamente, y ella le empezó a hablar sobre mi trabajo y él inmediatamente, cuando ella mencionó la palabra, es que él es como, como su trabajo habla mucho como de política y eso, le pareció como interesante hablar conmigo. Y después me dijo, algo salió, la palabra Ayotzinapa, que ahora es otro símbolo también, que además debe haber sido un símbolo desde hace mucho, ¿no? Pero era un símbolo más underground a lo mejor. Ahora ya es un símbolo mediático porque vivimos en la era del trending topic. Pero me salió la palabra en mención de algo de que yo estaba en una marcha, cuando yo estaba en la marcha de Ayotzinapa. Entonces me dijo, ah, ¿a ti te interesa el tema de Ayotzinapa? ¿Por qué te interesa? Dije, pues porque siempre me han interesado esos temas, siempre le he dado seguimiento a esos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, yo produje un meme que no sé si lo has visto, yo sí lo había visto y fue como muy impactante voltear a verlo y decirle, órale, eres tú. Y era un meme en el que el tipo está con una botella de licor del 43 y dice, ya los encontré, ¿no? Y pues le dije, ok. Y me dijo, es que a mí eso no me interesa, no me interesan como los… A mí no me interesa esa nota, no me interesa ese problema. Y pues le dije, pues ok. Y seguimos tomando y entonces platicamos de Teotihuacán y de los aztecas y de otras cosas. Y al final, pues, no es mi amigo, pero generé una empatía con él en otras cosas. Y fue como muy difícil para mí establecer como esa relación, porque a su vez dije, creo que a mí no me corresponde decirle que eso está mal, porque a mí no me corresponde juzgar. Tampoco sé si está mal, creo que es parte de las consecuencias del tren, ¿no? Del tren de la comunicación y de los medios. Y al final, sí creo que él como productor de ese meme tendría que asumir la responsabilidad, como yo podría asumir la responsabilidad de ir y postear una fotografía de una marcha en mi perfil personal y asumirme político ante el mundo, ¿no? Entonces sí hay sí debe de haber como una responsabilidad, pero creo que atañe mucho a los términos personales. Ya después la manera en la cual la historia, el tren de la historia, que ese es otro tren, va a leer tus capítulos, ya ese será como lo que le corresponda a los otros, ¿no? Bueno, justo como decíamos, esa fue una pregunta que nos surgió desde el mero principio y creo que para mí la palabra responsabilidad es una palabra muy útil que justamente te atañe como persona, si te quieres llamar ciudadano, como ciudadano, pero desde la cual generas conciencia y entonces de ahí
conciencia, me refiero a autoconciencia, y de ahí puedes empezar a pensar en la producción de conocimiento. Y creo que para mí, al menos, hablando de las cosas que publico como editora, al final de cuentas, hay un momento donde te tiene que dejar de importar si la gente va a juzgar como de, ay, qué convenencieros que publicaron eso ahorita. Al mismo tiempo es como de, pues, es importante hablar de estas cosas y me vale si es como muy popular o poco popular, porque además la trayectoria de por ejemplo, nuestras publicaciones muestra que así como podemos publicar un libro que trate de los temas de actualidad, o trending topics o lo que sea, también publicamos cosas que pero para nada están de moda o que pareciera que le importan a muy pocas personas, pero que nos parecen relevantes a nosotros y que nos parece contribuyen a una conversación o producción de conocimiento, en fin. Entonces, creo que es una pregunta a la que es, me hago yo a mí misma y que a la vez respondo con un me vale. O sea, no me vale, la hago y a la vez tomo responsabilidad de cómo asumo lo que publico, lo que escribo y demás en relación a eso. Como decía acá el camarada, podría ser como pensar en la oportunidad, ¿no? O sea, más que sumarse a un oportunismo mediático, podría ser entenderlo como una oportunidad de enunciarte, pero no sé si como artista, ¿no? Sino más bien como ciudadano, que es la manera, porque pues la sociedad actual así nos los impone, somos ciudadanos y tenemos prácticas profesionales que serían pues artísticas o etcétera, ¿no? Puede ser dentista o lo que seas. Pero yo creo que está bien como aprovechar el tren y sumarse en la oportunidad de poder decir algo, en la postura política que nos deja la práctica que tenemos, como el arte o escribir, etcétera, porque nos permite como tomar un escenario y hablar de cosas que nos superan, ¿no? O sea, no tiene que ver, creo, solo con el arte, sino con un desbordamiento, no solo de la violencia, sino… Creo que va más allá de la violencia, porque una parte decías que hablabas con este tipo que no le interesaba como… o le interesaba desde una idea de un chiste, ¿no? De 43 grados, pero de una manera oportunista y no oportuna de decir algo. Entonces creo que rebasa hasta el plano de la producción formal o estética o artística. Entonces no sé si como dices, yo hago una práctica y desde ahí quiero hablar, o si mejor sería como quitarse de esa práctica, o sea, el hecho que tú hables desde artista o no, antes eres como ciudadano. Entonces, no sé si la producción artística pueda servir de algo, sino más bien pensar cómo tu figura pública, de alguna manera, te puede dejar tomar la palabra. No sé, creo que sería por ahí para mí la cosa, ¿no? Creo que lo político lo practicamos de muchas maneras, desde la práctica que asumimos me parece súper política. Aunque tu obra no hable de un tópico social o de una emergencia social, el hecho de hacer ya te pone en una práctica política y por tanto con responsabilidad, más que cualquier ciudadano, creo. Porque tu voz es escuchada y tu figura representa muchas cosas según donde tú la coloques. Entonces yo sí soy de la idea de sumarse oportunamente, ¿no? Y aprovechar precisamente que todos los medios están como haciendo una especie de espiral que al final sirve, ¿no? Pero no sé. La manera creo que sería tal vez dejar como el estandarte de artista y ponerte en la posición de un ciudadano de a pie cualquiera, ¿no? O sea, todo lo que implica la desaparición de estas personas más allá, o sea, lo que representan como estudiantes, la zona de donde vienen, el aporte que ellos hacen, ¿no? al estudiar en ciertos lugares y que su práctica la van a hacer en ciertos lugares, ¿no? O sea, creo que hay más cosas allá del arte, ¿no? Y de si sumarse desde el arte o sumarse como ciudadanos, ¿no? No sé. Podría ser. Yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la oportunidad. O sea, yo
creo que también tiene que ver con identificar necesidades, ¿no? Cuando el discurso del Estado está volviendo a ejercer la misma violencia, hay una necesidad de combatir ese discurso del Estado, ¿no? Tomar todos los espacios que sea. Yo sí soy de la, o sea, desde que pasó los ataques en Iguala del 26, que me fui para allá y estuve entrevistando, acompañando a los normalistas, a los padres, no he aparecido en público sin hablar de esto, ¿no? Porque para mí urge. Y creo que eso de alguien que puede decir a mí no me interesa, ¿quién puede decir a mí no me interesa? Yo creo que solamente alguien que se ubica en una posición de privilegio, de una especie de lujo social. Los padres no pueden decir a mí no me interesa, son sus hijos. Los estudiantes no pueden decir a mí no me interesa, pues ellos sobrevivieron y son sus compañeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer duda que pueda decir a mí no me interesa la violencia contra la mujer, ¿no? Una persona afrodescendiente o africana dudo que pueda decir a mí no me interesa el racismo. Un blanco puede decir eso ya no es tema, eso no me interesa, eso del racismo. Quien lo sufre no puede decir a mí no me interesa. Entonces es ese pronunciamiento, para mí otra vez, es sumamente político, y usan una posición política que descalifica, que excluye, que margina, ¿no? Decir a mí no me interesa, como y minimiza. Just briefly. Y aparte de todo es una mentira, porque si el güey se tomó el tiempo de hacer un meme es porque le interesa, ¿no? Aunque sea una broma, una pésima broma, lo que sea, ya esos son juicios o lo que sea, pero claro que le interesa, perdón. Excelente y totalmente importante paréntesis, sí, es le interesa de sobremanera. Entonces es eso de que cuando alguien dice no me interesa, eso está escondiendo otro tipo de interés, más bien, ¿no? En máscara. Creo que ahorita hay como una campaña estatal de no nos quedemos atorados en ese problema, demos la vuelta a la página y lo que sigue, pero de esa manera creo que invisibiliza, o sea, es una manera de desaparición sistemática otra vez. Totalmente. Pero por un canal público, y creo que suena en el radio y en así notas de prensa y eso de somos un país fuerte, de esperanza, la vida sigue, ¿no? Pues sí, la vida sigue, pero precisamente porque sigue, creo que eso se tiene que ir arrastrando, jalar, utilizar como la historia, ¿no? O sea, si la historia sirve como para que las cosas tengan permanencia, ¿qué cosas tienen permanencia? Las cosas que hace un aparato, una maquinaria estatal coludida con una maquinaria, pues podríamos decirla como privada, que es la que controla los medios de difusión. Entonces, yo creo que si ya empieza este acto de invisibilidad o de darle vuelta a la hoja, pues lo mejor o lo más que se puede hacer, como yo lo puedo pensar, es como no dejar de repetirlo. O sea, la medida de que lo repites, pues existe el problema y no se da la vuelta a la página con esta idea de pues somos un país maravilloso, con gente maravillosa y espléndida y pues sigamos, ¿no? Ni pedo, pues la gente muere de maneras arbitrarias. Me parece que esa campaña empieza a funcionar, ¿no? Porque pues en la mayor parte de la población consumimos algún tipo de medio, cualquiera, ¿no? Internet, etcétera. Y creo que en la medida de repetir como esa vuelta de hoja, pues también está un problema que es político también. Entonces el hecho de que tú solo lo hables y digas que no hay que como dejarlo fuera de la memoria, creo que es más que intentar como una estrategia artística como para decir desde mi voz de artista, prefiero decirla desde mi voz de alguien de a pie, que alguien que está expuesto de la misma manera, ¿no? Y como decirlo y decirlo y decirlo, y si alguien me dice que no le importa, pues yo decirlo y decirlo, decirlo, ¿no? Simplemente creo desde ahí se puede hacer algo, ¿no? Mínimo, pero se puede. Bueno, y un poco con lo que comentaban de categorías, ahora que dijiste la diferencia entre oportunismo y oportunidad, creo que también entre activismo y desarrollar una participación activa
dentro de los sectores en los que nos movemos, es lo único que yo creo y alcanzo a ver en este momento tan complejo, es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Porque sí venimos de un repliegue que ha sido una mezcla de entre las vacaciones, el ejercicio de la violencia, porque sí es clarísimo que las manifestaciones comenzaron a irse en picada con el número de gentes que se sintieron en algún momento dado vulneradas y con una gran estrategia detrás, no solamente mediática, con lo que ustedes comentaron de los términos aquí utilizados, ¿no? Me llama mucho la atención, lo cuento como en las redes sociales, ¿no? Cuauhtémoc Medina en algún momento pone, hay que tener cuidado con las narrativas, ¿no? Y lo hablaba en relación con lo que pasó en CU, ¿no? Y yo le respondí pues un poco enojada, diciéndole, es que no son narrativas, son descripciones, ¿no? O sea, yo vivo muy cerca de la UNAM y hay un parque en donde después de la quema del Metrobús, tú veías cómo llegaban los contingentes de los granaderos y fue la escena más cercana a lo que en algún momento dado yo vi en los toques de queda en las dictaduras del sur, ¿no? Y eso de alguna manera va minando una supuesta participación, ¿no? Tomar, digamos, de alguna manera una posición. Y creo que en este momento se vive un momento peculiarmente delicado, porque como clase media o como clase intelectual estamos yéndonos de un lado o del otro, o sea, va a llegar un momento en donde, también eso me respondió después Cuauhtémoc Medina, es que no es el momento, porque yo le dije, pues, ¿de qué lado estamos? O sea, ¿estamos del lado del rector? ¿No? Porque el problema era todo lo que el rector había dicho a partir de qué, ¿no? Y entonces él después en otro momento me dijo, no, es que no es el momento de decir de qué lado estamos, y yo le respondí, pues ese momento ya está muy cerca, o sea, como sociedad estamos… ¿De qué manera vamos a poder ser capaces de desarmar esta estructura del Estado? Por la vía democrática, pues se vienen las elecciones, ¿no? Solamente, y en términos de lo político y en términos de lo artístico, como vigilantes civiles de esas cosas que pasan, ¿no? O sea, ayer veía la película American Sniper, la estábamos comentando, o sea, mi hijo de 14 años se siente completamente así, ¿no? Y le dije, es que es una trampa completa, ¿no? Porque no hay… Es una película carente de toda descontextualidad, o sea, de todo contexto histórico, ¿no? O sea, ¿por qué Eastwood no se aventó de pronto la oportunidad de hacer algo parecido como lo que hizo con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La versión de los japoneses, la versión de los estadounidenses, y aunque hay que guardar distancias, si no se trata de, o sea, es Hollywood, sí, es mediático, ok, ¿no? O sea, pero ¿cuántas veces también determinada estetización de la izquierda funciona y sirve para campañas tan indignantes como la que actualmente está haciendo el PRI, hasta el árbol de Coca-Cola y todos somos hermanos y Benetton y después pues la maquiladora que se viene abajo, ¿no? Bueno, fue mucho, pero nada más. Gracias a todos por escucharnos y por platicar con nosotros y compartir sus comentarios, ideas a partir de lo que dijimos. Y gracias a Material por invitarnos. Y a Triple Canopy por poner estas mesas. And a recording of the conversation and also a transcript in English and Spanish will be available at some point in the next month or two on Triple Canopy's website. Thank you so much for participating. This was really nice. And thank you all.